¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu 46 y estamos aquí otra vez de regreso con más motocarrera y tenemos ahora un reto, la verdad, un poco extraño, pero lo quería hacer para ver amigos qué pasaría, ¿no? Y la pregunta es amigos, ¿qué pasaría si Cristiano Ronaldo se nacionalizara mexicano? Así, o sea, ¿qué pasaría con México si tuviera a Cristiano en sus filas, ¿no? Del país. Y también la duda que amigos resolveremos el día de hoy. Vamos a ver cómo nos iría con México si tuviera CR7 en el equipo, ¿no? O sea, para eso, amigos, tenemos una oferta de México. Ahí está. Le damos que sí. Y bueno, veremos qué tenemos a Cristiano ahora en el equipo de México. Vamos a ver. Así que veamos ahora qué tenemos en la plantilla de México. Tenemos el portero Ochoa. También está Salcedo, Reyes, Moreno, Fuentes, Herrera, Fabián, Layún, Lozano, Hernández y amigos Carlos Vela. Tenemos suplentes a Aguilar, Guardado, Aquino, Ayala. Tenemos a Talavera, Vázquez y Corona amigos en los suplentes. Pero también tenemos amigos en lo que son reservas a Gutiérrez, Montes, Orozco, Jiménez y amigos también tenemos a Cristiano Ronaldo. Ahora, este Ronaldo es creado, obviamente, porque no es el verdadero. Vamos a ver. Lo tenemos ahora. Bueno, está parecido a lo que es el Cristiano Real. Solamente que este aquí es de México. Así es, ¿no? Y lo puse con 29 años más que nada para que no baje su valoración bien rápido. Ya que, como saben, en este modo carrera, los jugadores bajan bien rápido de media a partir de los ya, creo que 28 años, ¿no? Algunos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos sigue amigos con Cristiano en México jugando la Copa Confederaciones y también el Mundial 2018 en Rusia. Vamos a ver, ¿no? Así que lo más seguro es que lo ponga de delantero centro, ya que cuando lo creó jugador no podía ponerlo como extremo por izquierda o extremo por derecha. Así que lo puse como delantero centro, que es más que nada la posición que juega, digamos, regularmente también Ronaldo en el Real Madrid. Así que ahora sí debutamos frente a Estados Unidos de visitantes con México de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo nos queda el partido. Así que empatamos 1-1 frente a Estados Unidos en un amistoso internacional con México. Y bueno amigos, ahora sí veremos cómo nos irá en la Copa Confederaciones del 2017. Así que amigos, ahora sí debutaremos según lo que vi en la Copa Confederaciones. Vamos a ver. Frente a Argentina, que no sé por qué no está Chile aquí, pero en fin. Tenemos a Portugal, que es el campeón de la Eurocopa. Y también a Brasil. ¡A su madre! Esto va a estar complicado, ¿eh? Argentina, Portugal y Brasil, amigos, en el grupo. Y Dios mío, va a estar pero difícil, ¿no? Esta Copa Confederaciones. Pero bueno, a ver. Veamos. Así que nos iremos ahora hacia el mismo partido frente a Argentina en el debut de la Copa Confederaciones. Así que tenemos ahora sí el debut frente a Argentina con México en la Copa Confederaciones. Comenzamos. Vamos a ver amigos, cómo nos irá con Cristiano Ronaldo en México. A ver, está Rulli, Zabaleta, Rojo, Musacchio. También está Dybala, madre, ¿qué tal delantera? Dybala, Messi y Agüero. A ver, gol de Dybala, otro gol de Messi, 2-0. Hasta ahora nada. 3-1, gol de Ronaldo de México. Así que, al parecer, amigos, perdimos en el debut frente a Argentina, aunque metió gol, amigos, Cristiano por México. Pero lamentablemente no fue suficiente para la selección de México. Así que ahora sí estamos en el debut frente a Portugal. Así es. Tenemos a Cristiano frente a la selección de Portugal. Su ex selección también, ¿no? En este modo carrera de, digamos, imaginario. Veamos. Está Patricio, Pereira, Semedo, Mario Rui, Carvalho. Otro gol de Cristiano. Penal fallado por Cristiano. En serio, FIFA. Seguimos 1-1. Hasta ahora se lesionó Vela. Y amigos, tenemos que hasta ahora un empate para México y Portugal. Gol de Silva y de Cristiano para México. Así que tenemos un empate frente a Portugal con México de Cristiano Ronaldo, ¿no? Así es.
Así que tenemos partido frente a Brasil. Tendríamos que ganar ante Brasil para pasar de ronda. Va a ser imposible, pero bueno. Y tenemos Alemania, Australia, Uruguay también está, no sé, en la Copa Confederaciones y Costa de Marfil. Pero bueno, a ver. Veamos, amigos. Partido frente a Brasil por el pase a la semifinal de la Copa Confederaciones. Y tenemos que frente a Brasil está Neymar, Batistao, William, Fabinho, Luis Gustavo. Y también está Dani Alves, Miranda, Marquinhos. Hasta ahora 0 a 0 para México. O sea que está partido peleado para dos. Tenemos que hasta ahora, amigos. Gol de Cristiano Ronaldo. No puede ser. El milagro está cerca. Y tenemos que México le ganó a Brasil 1 a 0 con gol de Cristiano de penal, pero ganó México. Ahora la pregunta es, amigos, ¿pasaremos a la siguiente ronda? Vamos a ver. Es increíble, ¿no? Así es. Y creo que lamentablemente no pasaremos a la siguiente ronda, creo que por diferencia de goles. Así es, lamentablemente. Vamos a ver. Quedamos por diferencia de goles frente a Brasil. Por solamente un gol no pasamos de ronda, pero la verdad es una tremenda Copa Confederaciones para Cristiano, ya que metió 3 goles por México. Así que nos veremos ahora en lo que serían las eliminatorias para el Mundial y también el Mundial 2018 de Rusia en este modo carrera con Cristiano jugando por México. Y tenemos que finalmente la ganó la Copa Confederaciones Alemania frente a Argentina en la final. Y una vez más, amigos, Argentina perdió una final ahora en la Copa Confederaciones. Ay, Dios mío. Y llegamos ahora sí a la Copa del Mundo 2018 con México y Cristiano Ronaldo. Tenemos en el grupo a España, a Suecia, a Sudáfrica y a México, amigos, en Rusia 2018. Así que debutaremos ahora frente a España. ¡Wow! Pero bueno, tenemos a Ronaldo ahora con 92 de media, ¿no? Ya que tiene ya 31 años y pues ya empieza a bajar un poquito su media, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos irán, amigos, en este partido frente a España. Luego creo que sigue frente a Suecia, ¿no? Y después, amigos, sería frente a Sudáfrica. Así que el partido clave para mí es frente a Suecia. Si ganamos a Suecia, amigos, estaríamos en la segunda ronda. Seguramente, así es, ¿no? Así que comenzaremos ahora frente a España. Otro gol para Costa, lamentablemente. 3 a 0 para España frente a México, amigos. Y creo que va a ser goleada para el equipo español. Así es, lamentablemente perdimos en el debut por goleada. Pero ahora veremos cómo nos irá, amigos, ese partido final. Ese va a ser partido, pero clave para México frente a Suecia. Así que estamos, amigos, frente a Suecia, partido clave para México. Vamos a ver, tenemos que ganar sí o sí, ya que si perdemos, empatamos, va a estar bien complicado, ¿eh? A ver, comenzamos. Y creo que va a ser victoria para México 1 a 0 con gol de Carlitos Vela, amigos. Así que yo pienso que lo más seguro es que le ganemos a Sudáfrica y pasaríamos a la siguiente ronda con Cristiano en el equipo mexicano. Así que le ponemos ahora final de temporada. Ahí está. Estamos con la tabla. España, Suecia, México y Sudáfrica. Pero bueno, a ver. Le ponemos ahora final de temporada. Y nos veremos, amigos, en partido frente a Sudáfrica. Creo que pasaremos a la segunda ronda. Octavo de final. Gol de Lozano. Se fue a empeñar Ronaldo, lamentablemente. Y amigos, estamos ahora sí en octavos de final en la Copa del Mundo 2018. Goles de Ronaldo, Lozano y de Reyes para México. Así que creo que jugaremos. Vamos a ver. Tenemos chance, amigos, de poder pasar a la siguiente ronda. A cuarto de final. Vamos a ver. Octavos de final. Tenemos aquí, por ejemplo, está Chile frente a Inglaterra, que perdió lamentablemente. Argentina contra Colombia. Ahí está España, Francia y Portugal, amigos, contra Rumania. Perdón, contra Bélgica. Casi digo Rumanía. Así es, ¿no?
Así que tenemos, la verdad, una buena chance de poder, digamos, pasar a la siguiente ronda frente a Camerún. Vamos a ver. Por cuarto de final para México, si perdemos sería histórico. Porque no está ni Argentina ni Alemania en los octavos de final, ¿no? Y tampoco está Holanda ni Brasil para decir, digamos, de que perdimos porque estamos en una selección de alto nivel. Gol de Reyes. Hasta ahora Reyes siempre un tremendo jugador. Gol de Moreno. Goles de los defensas. ¡Wow! Increíble para México. Así que estamos ahora en cuarto de final. Al parecer, gol de Sambo Anguisa. Y amigos, llegamos ahora sí a cuartos de final. Por primera vez en la historia para México. Con Cristiano en el equipo, ¿no? Partido frente a Noruega. Ahora en cuartos de final. Es increíble, esta Copa del Mundo ha sido, pero de verdad, suerte para México porque nos tocaba rivales, la verdad, bastantes. No tan difíciles, pero bueno. Así que si ganamos a Noruega, jugaremos ahora frente a Inglaterra o Alemania. Gol de Camara, o perdón, gol de Aguirre y también de Camara para Noruega. Hasta ahora bien, así que 3 a 1 para México, gol de Vela, amigos, es increíble. Así que estaremos en semifinales para México. Wow, amigos, así es, ¿no? Es increíble esta Copa del Mundo. Pero bueno, vamos a ver ahora si contra qué jugamos en semifinales. Tenemos ahora 3 de Europa contra 1 de Latinoamérica. Vamos a ver, amigos. Ahora sí, frente a Alemania. Y amigos, gol de Royce también para 4 a 0 a favor de Alemania frente a México. Y quedamos ahí en semifinales. La verdad diría que sí, una Copa del Mundo bastante buena para México. Pero tuvimos un poquito de suerte porque enfrentamos a rivales como Camerún, como Noruega. Así que la pregunta es, amigos, ¿cuántos crees que llegaría México con Cristiano Ronaldo en el equipo? ¿Piensas que llegaría hasta las finales como pasó ahora? ¿O de repente llegaría hasta octavo de final como lo que pasa, digo, normalmente, ¿no? Con la selección mexicana. Así que, ¿cuál sería tu opinión acerca de este video? Y ahora sí me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.